Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. Las grandes apuestas para el Huila frente al próximo gobierno nacional en temas relacionados con infraestructura vial, sector agropecuario, turismo y emprendimiento. Al finalizar el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, donde se revisó el panorama actual de COVID-19 en el departamento del Huila y el avance del Plan Nacional de Vacunación, se formalizó ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud por parte del gobierno departamental la solicitud para aplicar restricciones durante las fiestas sanpedrinas. El buen comportamiento de los huilenses para escoger presidente de la República y la masiva asistencia de los ciudadanos del departamento a las urnas. Las acciones de la maquinaria amarilla de la gobernación del Huila que realizan el mantenimiento vial y el apoyo a los diferentes municipios del departamento del Huila que sufren emergencias viales. Municipios como Suaza, Timaná, El Agrado, Guadalupe, Villavieja, entre otros, fueron atendidos por la gobernación del Huila. La importancia que tienen los boletines agroclimáticos para tomar decisiones acertadas e informadas en el sector agropecuario en el departamento del Huila. Este ejercicio lo viene realizando la Mesa Técnica Agroclimática del departamento. 4.000 emprendedores del departamento del Huila podrán tener sus páginas web de manera gratuita gracias a la gobernación del Huila, Colau y 472. Hoy su suerte puede cambiar con el sorteo 4552 de la Lotería del Huila, que se realiza a las 10:30 de la noche. Lo que será noticia mañana, la estrategia Huila Incluyente y Protector de la Discapacidad, con mesas de trabajo en compañía de secretarios de despacho, con el objetivo de concertar acciones y fuentes de financiación de la política pública de discapacidad, su familia y cuidadores. Gobernación del Huila.